los aspectos que estamos viendo, los sucesos últimos en la Asamblea Legislativa, hay que tratarlos como lo que son. Son asuntos que rayan en la comisión de delitos, en la consecución y en la elaboración, en la perpetración y desarrollo de delitos. Y yo no hablo de posibles delitos, porque es evidente que lo que ha sucedido está fuera del marco legal. Por eso es que uno debe atacar este tipo de problemas como los ha atacado por primera vez la nueva clase política de El Salvador. Una clase política distinta y diferente, porque lo ha tratado a la luz del pueblo, de frente. Porque esto hay que tratarlo políticamente y jurídicamente, legalmente. En el aspecto político, el acto de venderse desnuda la poca capacidad moral de una persona sin principios, sin el mínimo respeto a la envergadura que un pueblo le concedió, ¿para qué? Para poder representarlo. Y eso había pasado durante 30 años. Durante 30 años los mismos de siempre intercambiaron diputados en pro de prebendas y de favores. Y por eso es que la bancada CIAN ha actuado políticamente bien, correctamente, transparentemente, sacando a la luz este problema. Porque el corruptor es el que dirige la operación, una operación de crimen organizado. El corruptor intermediario, en persona de este individuo, de este animalejo, que ahí se ha ido huyendo como una rata, Roy García, una rata que tiene tantos años. Imaginen la incapacidad de un viejo inútil como ese, que tiene tantos años y quiere representar a la diáspora y no es capaz ni siquiera de llamar a la fantochada de la lista Engel por su nombre. No sabe ni cómo se pronuncia Engel. Le vamos a ayudar desde este programa. Porque ha abordado correctamente el partido Nuevas Ideas, sacando a la luz la vieja podredumbre para cortar de raíz esa podredumbre y que no vuelva a suceder en el país. Y ahí por eso pudimos ver cómo con las colas entre las patas los traidores y los que se venden van a salir de la casa del pueblo salvadoreño. Le quiero pedir a producción que ponga, por favor, el video número uno y seguir comentando esta introducción. Por favor. De la Constitución Imperial de los Pueblos, a efecto de realizar únicamente un 50% de los excedentes, o superar los liderados de cada institución total, y el 50% se puede utilizar para realizar eventos de inversión pública o cualquier otro caso de capital. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Fueron sacados. Ahora vamos a la parte legal. Políticamente correcto, y hay que actuar legalmente correcto. Lo primero es que existe y está en vigencia una ley de partidos políticos y hay una ley que condena y hace pagar al transfugismo. Lo que pasa es que los mismos de siempre nunca la aplicaron, la jugaron a su conveniencia. Y hoy legalmente la bancada legislativa CIAN, a la cual el pueblo invistió de ese poder popular, solicitó a la Junta Directiva la separación por 6 meses de los individuos que se han visto involucrados, no en un escándalo, sino en la comisión de delitos, el cohecho activo y las negociaciones ilícitas. Eso es lo que existe, eso es lo que hay. Y entonces la bancada CIAN le pide a la Junta Directiva lo lleva al Pleno y es el Pleno Legislativo el que decide su separación. Así que ahí les va la amargura para los mismos de siempre. La bancada CIAN continúa integrada por 56 diputados. Han tratado de romper esa unidad, que es la unidad del pueblo,
que es la unidad de las urnas electorales y la voluntad popular. Ese es el corazón medular de la esencia de lo que pasó el 28 de febrero, nuestra representación legislativa, para que se configure en bienestar y en desarrollo para nuestro pueblo. Y este pueblo no va a permitir que se juegue con él. No lo va a permitir. Por eso es que veamos la imagen número uno de esta noche, una excelente caricatura, que lo retrata, los dibuja. A la basura, el salvador, a la basura. Gracias, mi querido amigo Wallace Cartoon. Síganlo, todos lo que puedan. El mejor caricaturista del Salvador, siempre con la actualidad y con la esencia de lo que está pasando. No como los pagados, como los cagatintas pagados de los papeluchos del Diario de Hoy, de la prensa gráfica, de Diario El Mundo y de cualquier otro pasquín que no contribuye nada al pueblo. Por eso, para cerrar esta introducción, quiero volver a señalar si ha actuado políticamente bien, transparentemente bien, si ha actuado legalmente bien. Y luego vendrán los procedimientos. Fuentes me indicaron que los han expulsado de donde están los diputados. Les quitaron las oficinas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los han separado de las comisiones. ¡Qué bueno! Y es que la traición a la patria y la traición a los principios hoy aquí no son cualquier cosa, aquí se va a responder. El cohecho activo consiste, en pocas palabras, cuando un individuo le quiere ofrecer dádivas a una persona a cambio de que este funcionario o este empleado público haga cosas que puedan trastocar a lo que está obligado, a su trabajo de diputado. Dádiva es una ciudadanía. Dádiva es, ¿qué vamos a arreglar? Dinero. Dádiva es intercambiar favores políticos. Eso es un delito y se llama cohecho activo. El reunirse clandestinamente para hacer eso, esa es la asociación ilícita. Esta es una operación de crimen organizado. Y miren, tanta razón tenemos, veamos el video, y aquí es donde viene, y está en serios problemas el tipejo este, el individuo este de Roy García. Veamos el siguiente video, donde confiesa públicamente qué es lo que han dado haciendo. Por favor, video número 2, producción. Para hablar con todo el mundo, que ellos es su política, hablar con todo el mundo, partidos de oposición, hablar con partidos de oposición, con diputados, con todo el mundo. Entonces, acordamos de que yo iba a hacer el lobby, a ver si se podía hacer. Lo comuniqué, la embajada al final me dijo que sí, lo podían reunirse, pero ellos tenían que dar sus nombres completos y su número de vehículo y que tenían que ir a la embajada. Entonces se lo hice saber a ellos y ellos me dijeron de que lo podíamos hacer un miércoles. Miércoles 6 a las 3:30 de la tarde. Por más que hayan comunicados de la Caja del Norte o la Caja de Arriba o la Casa de la Osa Mayor, como se da en llamar en ese estúpido, torpe, infantil lenguaje a señas en los que conversaron Roy García con los dos traidores, simple y sencillamente esta es un clavo más al ataúd del tipejo e involucra, y qué tristeza, involucra directamente a la sede diplomática. Reconfirma la reunión y conlleva a qué, a un elemento más. O sea, confirma que está involucrada en esta operación una sede diplomática. O miente Roy García o miente en su comunicado la sede diplomática, el vocero de la Embajada de Estados Unidos. O nos miente la Osa Mayor o miente Roy García. Pero que han querido comprar la voluntad de diputados para que tuerzan al pueblo, eso es que alguien lo está haciendo. Y van a confesar. Y van a tener que responder por estos delitos.